De situación, me dice que con una mesa de aire sin fricción, me dice que el disco A con una masa de 0,25 kilogramos se mueve hacia B y ese B tiene una masa de 0,35 kilogramos. Así que este va a ser el disco de masa A y este el disco de masa B. El de masa A tiene 0,25 kilogramos de masa y el de masa B 0,35 kilogramos. Además de eso, me dice que este disco A se mueve hacia la derecha con una cierta velocidad que llamaremos VA1, ¿sí? O sea, antes de que colisione. Y me dice que este B se encuentra en reposo. O sea, velocidad inicial 0. O sea, su velocidad B1, 0. Después dice que esta velocidad es en forma horizontal. Sí, es en forma horizontal. Así que luego del impacto ocurre lo siguiente. Y por aquí tengo esa imagen que va a representar ese evento que ocurre después. Por tanto, aquí ya tengo la situación cuando ya ambos impactan. Sí, aquí A impacta con B. ¿Y qué ocurre? Me dice, bueno, me dice que cuando impacta, el de A1, el disco A1, dice que tiene una velocidad hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la izquierda. Y esa velocidad de izquierda me dice que es 0,12 metros por segundo. Así que llamaremos esa velocidad velocidad A2, ¿sí? Y tiene una velocidad de 0,12 metros por segundo. Como inicialmente se mueve hacia la derecha, bueno, esto también se puede comentar, ya que el disparo es horizontal, podemos considerar hacia la derecha el eje X, ¿sí? Ahora, como esta velocidad dice que apunta hacia la izquierda, o sea, va en contra de mi eje de referencia. Así que va a ser 0,12 metros por segundo. Simplemente lo aumentamos al signo negativo. Y me dice que el disco B se va a mover hacia la derecha con una velocidad, y le voy a colocar velocidad B2, y tiene un valor de 0,650 metros por segundo. Ahí está, hacia la derecha. De manera que la pregunta en el apartado A es, ¿qué rapidez tenía A antes del choque? Así que decimos que el momento se conserva, ¿verdad? Así que decimos lo siguiente, que el momento en el instante 1 tiene que llegar al momento en el instante 2. En el instante 1 tenemos contribución del momento lineal A1, ¿sí? El momento lineal de A1 más el momento lineal de B1. Y esto es igual al momento lineal ahora de A2. Más el momento lineal de B2. De manera que el momento lineal para A1 será la masa de A por la velocidad A1. Y esto más la masa de B por la velocidad B1. Y aquí igual, la masa de A ahora por la velocidad A2. Y esto más la masa de B por la velocidad B2. De manera que como el que parte de reposo es velocidad V1, o sea, este término de acá va a ser 0. ¿Sí? Este término es 0. Y lo demás tenemos que reemplazar. ¿Cuál es lo de mi interés? La velocidad A1. Es de mi interés, la velocidad con la que es lanzada antes del choque. Así que al despejar me queda esto de la siguiente manera. Que la velocidad A1 tiene que ser igual a estos términos que están por aquí. Y esto simplemente lo vamos a dividir entre la masa de A. Ahora el último paso sería reemplazar cada uno de los datos. Al reemplazar vas a obtener lo siguiente. Masa de A sabemos que es 0,25 kilogramos, y esto por la velocidad de A2, pero esa velocidad A2 tiene un signo negativo, ¿verdad? Menos 0,12, así que multiplica menos 0,12, y esto más la masa de B es 0,35 por la velocidad B2. La velocidad B2 vale 0,65, ¿verdad? Y es positiva porque va hacia la derecha, 0,65, y esto sobre la masa, ¿sí? Así que la masa de A tiene un valor de 0,25 kilogramos. De manera que al llevar este resultado a la calculadora, te va a arrojar un valor de la velocidad A1 de 0,79. Sí, 0,79 metros por segundo. Y mira, el signo de esa velocidad es positivo, ¿verdad? Eso quiere decir que la velocidad A1 es hacia la derecha. Exactamente, hacia la derecha. Bien, bien, bien. Continuamos, ese es el apartado A, la velocidad con la cual es lanzada al principio. Ahora sí, para el apartado B me dice lo siguiente. Me pregunta por el cambio de energía cinética total del sistema durante este choque. Así que tenemos que hallar primero la energía cinética en el instante inicial. Y la energía cinética en el instante inicial será la energía cinética de A1 más la energía cinética de A1 más la energía cinética de B1. ¿Sí? B1, ahí está. Pero la energía cinética de A1 es un medio de la masa por la velocidad A1. Por la velocidad A1. Y esto más, bueno, al cuadrado. Y esto más un medio de la masa por la velocidad B1 al cuadrado. Como parte del reposo, la velocidad B1, esto será
0, ¿sí? Así que simplemente debemos reemplazar aquí. Voy a quedar un medio de la masa. Bueno, aquí es la masa de A, ¿sí? La masa de A que tiene un valor de 0,25 kilogramos por la velocidad de A1, que la acabamos de hallar. Será 0,79 y esto al cuadrado. Al llevar esto a la calculadora, te va a dar un valor de la velocidad, bueno, de la energía cinética, de 0,078 joules, ¿sí? Una cantidad pequeña. Ahora, para la energía cinética 2, va a ser una contribución de la energía cinética de B2 más A2, ¿sí? De manera que esto va a ser un medio de la masa de B por la velocidad B2 al cuadrado, más un medio de la masa de A por la velocidad, velocidad A2, ¿sí? A2 y esto al cuadrado. De manera que solamente quedaría reemplazar los datos, ¿verdad? Me queda un medio de la masa de B. La masa de B es 0,35, ¿sí? Y esto por la velocidad de B2, que es 0,65 al cuadrado. Y esto más un medio de la masa de A, 0,25. Y esto más la velocidad de A2, que es un valor de, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Menos 0,12. Pero no importa el signo, porque a fin de cuentas va a estar al cuadrado. Así que lo puedo poner 0,12 y esto va al cuadrado. De manera que al llevar esto a la calculadora, te va a dar un valor de la energía cinética en 2 de 0.0757 joules. Así que, resumiendo, aquí tengo dos energías cinéticas, ¿verdad? La primera es la energía cinética K2, que es después del choque. La energía cinética K1 antes del choque. Así que me pide por la diferencia de energía cinética. Así que me pregunta K2 menos K1, y eso te va a dar la diferencia de esos dos términos, ¿verdad? K2 menos K1. Y si llevamos esto a la calculadora, te va a dar un valor de menos 0,0023 joules. Ese sería el cambio de energía cinética. Por tanto, esta sería nuestra respuesta. Y bueno, esto lo podemos interpretar de la siguiente manera. Que, si bien es cierto, el momento lineal se conserva, ¿sí? Para dar solución a este ejercicio, te das cuenta que la energía cinética no se conserva, ¿sí? Sino que decrece su energía cinética. Bien. Cualquier duda, sugerencia en los comentarios y nos vemos en un posterior video. Chau, chau.